El Colegio Médico del Guayas se pronunció sobre el proceso de vacunación que va muy lento y esperan que el nuevo presidente Lasso logre vacunar a los 100 primeros días de su gestión, al menos, el 75% de la población, porque el COVID-19 comenzó a matar a personas desde los 20 años de edad. El escenario epidemiológico del 2021 no es igual al del 2020. 2020, una sola cepa del COVID-19 hoy ha traído sus variantes más fulminantes, más cruentos, que están afectando ya no solo a nosotros los adultos mayores, sino también a aquellos sectores poblacionales comprendidos entre los 20 a los 64 años. Lograr inmunizar a la población hasta el 31 de julio es una meta fundamental que estamos y seguimos planteando para alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. El gremio señala que el COVID ha sido manejado con criterios políticos y no técnicos, y solicitan continuar testeando con pruebas PCR en tiempo real, no a las clases presenciales, mantener el estado de excepción, mantener el sistema pico y placa con toque de queda y mantener las cuarentenas, es decir, restricción voluntaria u obligatoria. Ha manejado la pandemia con criterios políticos y no técnicos. Si este fin de semana se liberan todas las medidas, ojalá nos equivoquemos. Se corre el grave riesgo de que todo lo que hemos ganado se pierda. Aquí, ¿cómo nos vamos a dar el lujo de tirar la mascarilla al suelo y lanzarnos a las playas a divertirnos si solamente han vacunado a 1.270.000 personas con la primera dosis y aparte de ello, 382.000 han recibido las dos dosis? Es decir, no hemos vacunado ni siquiera el 2% de la población. Pedirle a la ciudadanía que no salga, que no se movilice en este periodo, porque todavía no hay condiciones sanitarias seguras que nos garanticen que la curva no va a volver. JCTV Noticias.